También habríamos posibilitado que el alertador Javier Ramos, candidato a rector de la Universidad Rey Juan Carlos, hubiera sido atendido cuando denunció cómo el exrector y ahora presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, le encargó ofrecer dinero o cargos a un profesor para que retirara una demanda. Habríamos evitado los escándalos sobre los cursos de máster de la Universidad Rey Juan Carlos, cuando el señor González Trevijano era rector, con Cristina Cifuentes y Pablo Casado como protagonistas. Se habría evitado que durante el periodo de esa rectoría se denunciara que varios de los familiares de González Trevijano, como su esposa o su cuñada, fueran contratados como personal de la universidad o de su fundación. También se habría evitado que durante ese periodo la Universidad Rey Juan Carlos se convirtiera en una agencia de colocación para familiares de relevantes políticos del Partido Popular, la hermana de la señora Cifuentes, la prima del señor Ruiz Gallardón, la cuñada de Francisco Garrido. Se habría garantizado que cuando González Trevijano fue investigado en 2014 por contrataciones ilegales durante su etapa como rector, se hubiera atendido a otro alertador de corrupción, el profesor Salvador Perelló, quien denunció a González Trevijano, literal, por haber tejido una tupida trama clientelar y amparado contrataciones ilegales de profesor. Si esta ley se hubiera aprobado hace años, el alertador David Ríos, ex vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos, habría sido atendido cuando denunció a González Trevijano por gastar presuntamente 470.000 euros sin justificar en atenciones protocolarias. Y quizás hubiéramos evitado el deterioro de importantes instituciones constitucionales que han llegado a ser presididas por personas más que inadecuadas. Nuestro sistema no puede permitir que personas vinculadas a denuncias de corrupción ocupen importantes instituciones del Estado. El deterioro de la institucionalidad constitucional conduce a situaciones de degradación de la democracia tan extremas como las que estamos viviendo estos días. Es una situación excepcional y más que discutible jurídicamente que, por ejemplo, el máximo órgano de garantías constitucionales, el Tribunal Constitucional, acuerde suspender una tramitación parlamentaria, prohíba a la sede de la soberanía nacional cumplir su labor legislativa. Pero lo que rompe las reglas del Estado de Derecho y la democracia es que esa excepcional suspensión de la actividad de la sede de la soberanía nacional se efectúe sin ninguna fundamentación jurídica, apenas utilizando un párrafo que solo cita, que no fundamenta, la aplicación de una norma y carece de apariencia de legalidad que el fundamentado escrito de los servicios jurídicos del Senado de España, que reclama al Tribunal Constitucional la reanudación de su actividad legislativa, haya sido denegado con una frase y sin citar una sola norma jurídica, rompiendo las reglas más básicas del Estado de Derecho.